México tiene mucho valor sentimental para mí y mi familia. Me encantaría y estaría muy agradecida quitarle el título de la cédula a Roxy, porque obviamente necesito una cara, no siempre la misma. Este encuentro ha sido descalificado. Pues mira, en la división femenina, ¿verdad? En lo que llevo, he visto que las ponen por piso, las usan como sexual, y realmente, ¿verdad? Yo siento que no debemos ser utilizadas de esa manera, sino que nos deben ver como mujeres que queremos sobrepasar los límites y llegar bien lejos y demostrarle a muchas personas, a muchos caballeros, que si ellos pueden, nosotras podemos también, porque realmente podemos. Nosotros no estamos para mantenernos encerradas, sino para expresarnos. Y la división femenina es algo que ha cautivado mucho y siento que vamos bien, que vamos a llegar bien lejos y que vamos a motivar a muchas personas a que nos sigan, a que vengan a las canchas y nos vean. Pues mira, ¿qué consejo le daría a las muchachas que quieren estar en esto? Primero que nada, respeto, que no se dejen pisotear, que si su meta es, su sueño es estar en esto y llegar lejos, que lo hagan. Siempre hay quienes quieren dar la mano y quieren ayudar. Y obviamente van a encontrar tropiezos en el camino, porque yo los encontré, pero los podemos sobrepasar y se puede llegar. Y si de verdad esto es lo que tú quieres y sientes el deseo, sientes el amor por el negocio,
realmente hazlo, tírate. Yo siempre he dicho que el que no arriesga no gana, y si esto es lo que tú quieres, arriesgalo, no hay nada que perder. Y triunfa, como lo hemos hecho todas, y obviamente nos falta a todas, pero hazlo, no te quedes, hazlo, triunfa por lo que quieres. Everything you got, bring it on, we dare you. Nothing could compare to this.